Hola, hoy en la receta de mamá vamos a hacer unas gorditas a las tres carnes que saben deliciosas. Primero necesitamos chorizo, vamos a ocupar lomo que es para deshebrar y bistec, pero todo lo vamos a partir súper finito. También vamos a necesitar verduras, aquí tengo tomate de hoja, tengo chile amarillo, chile morrón, chile poblano y cebolla, también tengo jitomate. Ah, ya he puesto en una cacerola las tres carnes, no llevan casi nada de aceite porque el chorizo suelta grasita. Ya que tengamos eso, la carne, ahora vamos a poner en un molcajete de estos de piedrita un ajo. Igual pueden sustituir el molcajete por un triturador o por la misma licuadora, pero a mí me gusta hacerlo aquí. Así que vamos a triturar muy bien. Es solamente un diente de ajo. Un puñito de cominos, un puñito de orégano seco o las hierbas que a ustedes más les gusten. Esto es para condimentar la carne, para que tenga otro saborcito. También le voy a poner dos pimientas negras de bola y le voy a poner un limón, el jugo de un limón y lo que sobre un poquitito de agua. Y vamos a comenzar a echárselo a nuestra carne ya que esté más o menos cocida. Las cantidades de la carne han sido 25 pesos de cada uno. No sé como cuánto, si es un cuarto, un poquito menos. También ya le puse la sal. Ahora vamos a poner en una ollita lo que son tomates, jitomates y chile verde para hacer una salsa. A mí me gusta combinarlas, o igual pueden hacer solo de jitomate o de tomate, ya que nuestra carne esté pues más cocida que nada, le vamos a poner la verdura. Como ven, le agregué los chiles, le agregué los tomates, es jitomate y cebolla. Las cantidades de estos son dos jitomates, media cebolla, un chile morrón, dos chiles amarillos y un chile poblano. Ahora, para hacer la masa para nuestras gorditas, yo he puesto un poquito más de 3/4 de lo que es el kilo de masa y la harina solamente me la vendieron suelta, así que le he colocado menos de 1/4 de harina. No debe de llevar tanta porque si no nuestras gorditas se van a inflar muchísimo y no queremos eso. Igual se queman más rápido. Y también le vamos a poner un puñito de sal. Nos lavamos muy bien las manos, le empezamos a agregar agua y vamos a comenzar a amasarlas. Le vamos a ir agregando agua dependiendo de la textura. Así es como tiene que quedar, súper suavecita, flexible, manejable. Vean cómo se ven los dedos marcados en la masa. Y también pueden irla probando de sal. No debe de quedar tan salada ni tan simple. Y pues nada, esta es la textura que tiene que tener. Aquí mis tomates ya están cociendo. Así es que los voy a apagar y los voy a licuar con un diente de ajo, comino, sal. Aquí el guiso ya está también. Y ahora vamos a prender el comal ya que tengamos lista nuestra masa. Ahora, para hacerlas es agarrar una bolita de masa pequeñita y es lo más simple del mundo. Hacer pues como una tortillita, como lo hacíamos cuando estábamos pequeños. Vamos a tratar de hacer que nos quede lo más circular, redonda posible. Y el grosor, ese es el que yo le he dejado, igual pueden variarlo. Yo las pongo en el comal de la estufa, está medio, el fuego está a medias, ni tan bajito ni tan alto. Las vamos a dejar un momento y las vamos a voltear. Aquí ya tengo yo unas abiertas. Pueden dorarlas, pasarlas por aceite, yo no lo voy a hacer. Y la parte que sigue se me ha perdido, así que pues nada, me queda decirles que pueden agregarle, le agregan ya el guiso, le pueden agregar lechuga y queso. Por mi parte ha sido todo, espero y les haya gustado muchísimo el video. Y yo los veo en la próxima. Bye.